aplauso, señoras y señores. Allí está, mejoramiento y ampliación de los servicios turísticos. Hoy, 26 de marzo, un día muy importante para nuestra región de Cajamarca, en especial para nuestro distrito de los Baños del Inca. Se está inaugurando esta obra de mejoramiento de toda la infraestructura del complejo turístico de los Baños del Inca por el Plan Copesco, una obra que asciende a casi 30 millones de soles. Después de 7 años se vino desarrollando y se vino destrabando esta obra que estaba abandonada, ¿no? Y hoy estamos inaugurando con la presencia del ministro, del viceministro, del director del Plan Copesco y directivos del Ministerio de Comercio, Turismo y Exterior. En realidad yo tuve ya la oportunidad de conversar con el ministro en su despacho en Lima. Hubo un compromiso por parte de ellos de que sigan invirtiendo aquí en nuestro distrito de los Baños del Inca. Después de haber inaugurado esta obra, seguimos con los siguientes trabajos que se van a venir realizando. Uno de ellos es el mejoramiento y embellecimiento de la zona urbana dentro de la Plaza de Armas de Baños del Inca. Tenemos también el tema de nuestras piscinas circulares. Está dentro de la propuesta hacer un bulevar y aparte de ello también queremos intervenir en lo que es el mirador de Calliacpuma, potenciando nuestro turismo, ya que Baños del Inca se caracteriza por tener muchos recursos naturales que de una otra manera se tiene que explotar como debe de ser. Desde el día de mañana se pone a disposición 2 días gratis a todos los bañosinos y en especial también a nuestros vecinos de Cajamarca para que vengan a conocer la infraestructura que está dejando Plan Copesco. Y bueno, y después de ello ya nosotros estaremos atendiendo, abriendo las puertas a todos los turistas locales, nacionales e internacionales.